De los estudios de Azteca San Diego 15, te presentamos Azteca en la Comunidad, con información sobre eventos y servicios en San Diego. ¿Quieres ayudar a otros? El Ejército de Salvación necesita de tu ayuda y tiene muchas oportunidades para voluntarios. Para platicarnos sobre sus programas está con nosotros Major Rosa Rodríguez. Bienvenida, platíquenos sobre los programas que tienen en el Ejército de Salvación. Claro que sí, el Ejército de Salvación es más que campanitas, es más que un montón de cosas. Tenemos diversidad de programas y una de las mejores maneras de conocerlos es con los voluntarios. Necesitamos voluntarios para los diferentes programas. Tienen programas para niños y para personas de la tercera edad. Platíqueme sobre los dos. Te puedo decir que para los niños tenemos diversidad de programas y necesitamos muchos voluntarios, personas disponibles que puedan venirnos a ayudar después de la escuela con los programas de escuela. Y personas bilingües, ¿verdad? Porque están en Chula Vista, que hablan español e inglés también. Personas bilingües para que nos ayuden con las clases de ESL. Todos esos programas necesitamos para que nos ayuden con música, con arte, lo que puedan ellos. Y el Club 60, platíqueme sobre el Club 60. Es algo extraordinario, es para las personas de la tercera edad y necesitamos voluntarios para que nos vengan a ayudar con clases de artesanía, clases de ejercicio, en variedad de programas que ellos pudieran ayudarnos y pudieran. Estamos más que disponibles para aceptar toda clase de ayuda. Entonces tienen programas para niños, tienen programas para gente de la tercera edad y también tienen un juguetón que hacen cada año. Para más información visite sandiego.salvationarmy.org.